Antillas, soy de nuevo desde Tenerife. Me he levantado hace un rato, estoy aquí en el Hotel Atlántico en Tenerife, en Santa Cruz. Y bueno, preparando aquí para poder irme hoy para el recinto ferial. Esperemos que hoy pueda grabar y para que puedan ver todas las instalaciones y todo lo que se asemeja a lo que es la LAN Party. Pues nada, pueden... Mira, aquí las pistas. Por allí está el recinto. Bueno, por allí, no sé. Estoy aquí. He desayunado ya completamente. Y nada, por ahí está el puerto, por ahí entran los barcos. ¡Wow! El agua. ¿Qué tal se espera la LAN Party? ¿Qué, cómo...? No, venimos desde la LAN Party de Las Palmas, que hicieron, que fue un poquito así... y esperamos que sea muchísimo mejor. ¡Hombre! Pues nada, espero verle dentro y pasarse lo genial. Bueno, los premium ya estamos entrando. Estamos entrando por aquí. Señores, esta es la LAN Party de Tenerife. Es inmensa. Es una brutalidad. Allí al fondo no sé qué coño hay y aire. Pero mira, aquí está mi ordenador. Aquí está el Lican PC. Próximamente, vicio asegurado. Ya montados, organizados, con el ventilador, amado ventilador. Y colocado. Está aquí la gente organizándose. Ahí el escenario. Aquello del fondo es el escenario de la SummerCon. Aquello no sé lo que es, ya iré por allí. Ya acabo de instalarme en lo que es los sacos de dormir, ya grabaré ahí. Y nada, espero que vaya todo cojonudo. Chus Norris aprueba esta LAN Party. Y dice las normas de una buena convivencia. Puedes leerlo, pero Chus Norris sigue ahí. Rumbo a las casetas. Saluden aquí a YouTube. Ah, ¿tú no quieres? ¿Tú no quieres? Pues nada. ¿Qué cuenta es? Listo. Perfecto. Bueno, hasta ahora. Sí, la 228 creo que era. Sí. ¿Ahora lo vas a dejar grabado para siempre? ¿Estás loco? ¿Lo vas a dejar grabado? ¡228! ¿Qué canal sale? Licantube. Pueden buscarlo en el buscador de YouTube, que ahí estaremos. ¿Licantube? Sí. ¿De Licantube? Sí. Esta es mi cama. No hay mucha luminosidad, pero ahí hay un saco y una esterilla inflable. Pues nada, señora. De momento, esto es todo. Bueno, ahora está empezando oficialmente la presentación para los políticos, la prensa y todo. Super profesional. Hola, buenas noches, Tenerife. A ver, ¿dónde están los canes? Venga, que salto el teléfono. ¿Ya viste? ¡Qué bajito suena! ¡Los renegados! ¡La plaza! ¡Los amables! De momento ganan los amables, ¿eh? Y el resto de la party que no nombraba, a ver. Gana la TLP, gana la TLP. Señores, quiero que nos oigan en Madrid. ¡Teleparos!
nuestro juicio. Hacemos una ola. Venga, hombre. Sois de la noche, ¿qué? De izquierda a derecha. Una. Solo hay que levantar los brazos. Una. Dos. Tres. Bueno, antes que nada, chicos, ¿qué les ha parecido el día? ¿Qué tal la entrada? ¿Mejorado? Vamos trabajando en ello, vamos trabajando en ello. Nos espera una noche con muchísimos regalos, muchísimas fiestas. Vamos a empezar con eSports, vamos a hacer un montón de cosas esta noche. Pero antes que nada, les pido un grandísimo aplauso para toda la gente que hace posible TLP, porque son mucha gente apoyando con mucho esfuerzo y tenemos que agradecérselo. Gente, por favor, un aplauso para todos los patrocinadores de TLP. De Rosario, Intel, HP, Lecantón, Blue, Iberia, Conexión Alternativa, Globalan, el proyecto Alex, Lecantón, Movistar, mi cuenta de Twitter, Altavista Ventures, yo Sofit, Instagram, personas Facebook más sostenibles, la Universidad de La Laguna, Mary Station, Riquelme. Y amigos. Venga, un aplauso para todos ellos, por favor. Está aquí Nacho Ortiz en el Space. Nacho no es para la vida, hombre. Venga, ¡Teleperos! A ver, ¡Teleperos! Os quiero ver en el torneo. Estoy cuenta a todos ahí repartiendo jarugues. ¿Cómo va a ir para casa? Bueno, y ahora vamos a dar paso a presentaros a dos personas que son las principales impulsoras de este nuestro proyecto, gracias a ellas las cuales podemos presumir que tenemos la mejor LAN party de España. Muy bien. Muy bien. La primera de ellas es el señor Alberto Bernabé, por favor. Teniente alcalde de la ciudad de Santa Cruz. Un aplauso para él, que además nos da el parque marítimo, hombre. Bienvenidos a todos, muy breve, me dicen que si breve no es bueno. Bienvenidos a todos, muchísimas gracias a los que están detrás, a los que están delante y a los que no se ven, a los que están en la organización. Aquí hay mucha gente, hay mucho dinero público, mucho dinero privado para ustedes, para que disfruten, para que aprendan, para que se conozcan. Y eso es muy importante porque estamos, como han dicho, en los top de las LAN party en España, ahí tenemos que seguir. Ese es nuestro sitio y desde luego el ayuntamiento procurará contribuir, como hasta ahora, en que esto sea cada día más grande. Muchas gracias y a disfrutar. ¡Bravo! Y por último, por favor, pido un aplauso muy grande al señor Carlos Alonso, vicepresidente del Cabildo de Tenerife. Por favor, un aplauso, gracias a él sobre todo. Yo quiero probar una cosa, a ver si funciona. ¡Telepero! ¡Buenas noches, buenas noches! Por fin ha llegado el día. Ya estamos todos preparados para vivir unas intensas jornadas en esta octava edición de Tenerife LAN Party. ¿Saben que van a poder disfrutar de 20 gigas de ancho de banda? Toda la tarde. Pues sí, y todo gracias a mí que soy la fibra óptica. Épico. Cada vez que celebramos los 100 años de los cabildos insulares, ¿no? Pues sí, menudo fiestón. Y yo soy el mejor regalo. Me llamo Alex, hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Y soy el proyecto puntero del Cabildo de Tenerife, un proyecto avanzado de telecomunicaciones hecho realidad. Tiene un buen culo. Pues estoy hecha toda tu vida de fibra óptica, soy como una autopista.
de las tetas. Les deseo muy buenas noches y que disfruten. Y recuerden, el futuro es presente. Épico. Gracias, Alex. Todo el mundo adora la vida. Gracias a Alex tenemos hoy 20 gigas. Hace mucho calor, pero la fibra está muy fría porque solo estamos usando el 10% de la capacidad que tenemos. Y eso no me gusta nada. Así que a darle caña, en marcha, ya. Pero me prometeles algo, hombre, prometeles algo. 40 gigas el año que viene si empiezan las 20. A ver, venga, venga, queremos 40 gigas. Señores, antes de terminar, ya les vamos a dejar a todos avisarse, no se preocupen. Primero, les quería pedir un gran aplauso para todo este staff que está de azul y sobre todo para los voluntarios que van a estar aquí 6 días trabajando para ustedes, para que lo pasen de... ¡Eh! Un aplauso, por favor, para todos los que van a estar desde Gran Canaria. Y ahora vamos a hacer el clásico encendido de pantallas de la TNT, ¿vale? Por favor, les vamos a pedir a todos que apaguen su pantalla. Todo el mundo, por favor, apaguen su pantalla, que lo vamos a encender todos a la vez después de la cuenta atrás del vídeo que va a entrar. Mierda. Vamos, no quiero ver una pantalla encendida. Vamos, apagamos. Si queda una pantalla encendida, Alice, corta la conexión. Vosotros, ¿eh? Todavía quedan encendidas, apagar todo. Pero si tienes al lado de un colega con la pantalla encendida, dale un cogotazo. El ordenador sigue funcionando, que la pantalla está apagada. O le mandamos a Fermín, se sienta al lado y se pone a hablarle. Puede ser la rosa, al partir de un tío. Venga, os quiero ver contando.